Chicos, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Esperemos unos 3 minutitos, por favor, a ver si se conecta alguien más para empezar. Empezamos, chicos. Les voy a compartir la pantalla ya. ¿Sí podemos ver todos, chicos? Sí, sí, sí le veo. Listo, chicos. Bueno, esta clase nos toca hablar acerca de las infracciones aduaneras. ¿Alguien que me pueda decir qué entiende por infracción, tal vez? Paul, ¿me puede ayudar usted, por favor? Paul. Armando, tal vez usted me puede ayudar. Sí, claro. ¿Qué entiendo por infracción aduanera? ¿Qué piensa usted que puede ser una infracción? Una infracción, no aduanera. Una infracción. Una infracción, algo que está, estoy infringiendo la ley, alguna norma. Sí, así es. Gracias, Armando. Ya, hablando de infracciones tributarias, en infracciones tributarias tenemos que es toda acción u omisión que importe violación de las normas tributarias de índole sustancial o formal. Constituye infracción punible en la medida
y con los alcances establecidos en este código y en las leyes especiales. Una infracción es la acción o algo que omitimos, ¿no? Ante cualquier circunstancia, ante cualquier evento, ¿sí? Constituye una infracción también, que toda infracción obviamente tiene que ser sancionada. ¿Sí, chicos? Ahora hablando ya dentro de la materia, hablamos de infracción aduanera. Las infracciones aduaneras son los delitos, contravenciones, faltas reglamentarias previstas en este código. Para la configuración del delito se requiere la existencia de dolo. ¿Qué quiere decir dolo? Dolo es la conducta antijurídica que se realiza de realizar u omitir una acción que sabemos que está mal y se lo hace. ¿Sí? ¿Sí queda claro lo que es dolo, chicos? Sí, sí lo tengo claro. ¿Sí? Uh-huh. Ya. Bueno, dolo. Para las contravenciones y faltas reglamentarias se sancionará por la simple transgresión a la norma. Transgresión, ¿qué quiere decir? Que un quebrantamiento a la norma, o sea que se faltó a la norma, ¿ya? En el caso de que se importare o exportare mercancías no aptas para el consumo humano, el director distrital ordenará su inmediata destrucción, debiendo comunicar del particular a la directora o director del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador o a costo del propietario, consignante o declarante. Si importáramos algo, como dice aquí, una mercancía que no sea apta para el consumo, estamos cometiendo una infracción, ¿verdad? Si omitimos también la cantidad exacta de la mercancía que se está importando o exportando, ¿creen que cometemos una infracción también? Perdón, ¿puede repetir, por favor? En el caso de que estemos realizando una importación y omitimos la cantidad real de la importación, o sea, disminuimos la cantidad, ¿creen que estamos ahí cometiendo una infracción? Sí, porque sería fraude. Así es, ¿sí? Todo lo que nosotros sepamos que está mal y tenemos conocimiento, estamos cometiendo una infracción, ¿ya? ¿Estamos hasta aquí claros, chicos, con la infracción aduanera? Ya. Dentro de los tenemos tres tipos de infracciones aduaneras. Tenemos el delito, la contravención y las faltas reglamentarias. ¿Alguien me puede, por favor, ayudar? ¿Qué cree que es delito? Karen, ¿me puede ayudar, por favor? Un delito no sería lo que se realiza con dolo, o no sé, porque contravención es algo no tan grave, lo que entiendo. Exacto, o sea, cuando hablamos de delito, son inconductas que se castigan con penas más altas. En cambio, las contravenciones vienen a ser inconductas que se castigan con penas más bajas. ¿Sí? O sea, el delito sanciona infracciones graves y la contravención sanciones leves. ¿Quién me da un ejemplo de un delito?
Cualquier tipo de delito, no sí. necesariamente aduanero. No, cualquiera, para tener ahí clara una. No sé, el asesinato. Correcto, sí. ¿Y una contravención? Una contravención de tránsito, digamos, un mal parqueado, no sé. Sí. O conducir en estado etílico. Exacto. Esa es la diferencia, o sea, el delito es algo más fuerte, ¿ya? Penas más altas. Las faltas reglamentarias ya le vamos a ver a continuación de acuerdo a lo que es de la aduana, ¿ya? A ver, aquí dice faltas reglamentarias. Una falta reglamentaria es la transgresión a las normas. ¿Qué decíamos que es transgresión? Es el quebrantamiento, ¿verdad? De la norma. A las normas impuestas por una autoridad. Al igual que las contravenciones, las faltas reglamentarias también se sancionan por la simple transgresión a las normas. En el artículo 193 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, se detalla las faltas reglamentarias que son cometidas por los transportistas, agentes de carga, agentes de aduana, ¿sí? Ellos son los que cometen estas tres faltas reglamentarias. Transportistas, agentes de carga y agentes de aduana. ¿Cuáles son esas faltas? A ver, tenemos la primera. El error realizado por el transportista en los datos transmitidos electrónicamente del manifiesto de carga, los cuales no son susceptibles de corrección. Aquí puede ser, por ejemplo, que el transportista no detalló exactamente los productos que se estaba, la mercancía que se estaba transportando, ¿sí? Omitió ciertos detalles en el manifiesto de carga, que es donde se detalla todo acerca de la mercancía. Aquí no se puede hacer correcciones, entonces eso le llevaría a cometer una falta reglamentaria. También tenemos cuando el agente de carga internacional, el consolidador o desconsolidador de carga transmita electrónicamente el manifiesto de carga, de forma tardía, perdón. Tal vez han escuchado la palabra consolidador. No sé si significa lo mismo, es consolidar toda la carga o... O agrupar eso para que salga en un menor costo. Exacto. Es la persona que carga de forma agrupada, bajo su propio nombre y responsabilidad de las mercancías, de uno o más consignatarios, como usted lo dice, para que reducir costos, ¿ya? En cambio, el desconsolidador desagrupa los embarques consolidados en el mismo documento, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Igual, sí, sí. Aquí entramos en una falta reglamentaria cuando el agente de carga no presentó en el tiempo establecido el manifiesto de carga. Tenemos también cuando el agente de aduana, importador o exportador, comete un error en la transmisión electrónica de los datos de la declaración aduanera, de los cuales ya no hay corrección. Como todo es electrónico, al momento de realizar la declaración hay que tener mucho cuidado. Por pequeños datos mal ingresados puede ocurrir esto, ¿sí? La declaración aduanera tiene que ser exactamente transparente, de acuerdo a lo que se esté importando o exportando. Porque si llegara el momento del aforo, ahí va a haber los inconvenientes, ¿no? Tenemos también cuando se incumplen las normas o disposiciones del reglamento.
o los dispuestos por el director de la SENAE, siempre y cuando no sea una infracción de mayor gravedad. Por lo general siempre van actualizando, siguen sacando decretos, disposiciones, normas. Entonces ahí se van estableciendo las diferentes infracciones que estaríamos incurriendo, ¿no? Por eso es importante siempre estar actualizándonos en la página de la aduana, que siempre ahí están en constante actualización los diferentes reformas y decretos que realicen. También por último tenemos cuando se incumplen cualquier estipulación de un contrato y que la sanción no haya sido establecida en el mismo. Obviamente al hacer un contrato estamos aceptando, ¿no?, ambas partes, tanto el importador como el exportador, hablándolo así, las cláusulas, cómo vamos a manejarnos durante la negociación, durante el traslado de la mercancía, todo, ¿no? Entonces, siempre es importante que se cumplan las cláusulas de los contratos. El acto de realizar cualquiera de estas faltas reglamentarias estará sujeto a una sanción, el cual está contemplada en el COPSI. ¿Sí? ¿Cuál es la sanción para el caso de las faltas reglamentarias? La sanción es el, hablemos primero, tratemos de darle una definición a qué sanción. La sanción es el proceder que es impuesto por una autoridad pública a una persona que ha cometido una infracción a una norma o deber. Este es impuesto mediante la fuerza por tal incumplimiento. Una sanción es uno de los elementos principales del ámbito jurídico y ha sido creada para representar la pena o castigo que puede recibir un sujeto como consecuencia del cometimiento de algún tipo de delito o acto ilegal. Si cometemos una infracción, aquí está la consecuencia, ¿no? Tenemos una sanción de acuerdo a la magnitud de la infracción, contravención o delito que se haya cometido. Ahora, hablando ya dentro de del reglamento, las sanciones por las faltas reglamentarias. ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor? Según el artículo 194 del COPSI, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, las faltas reglamentarias serán sancionadas de la siguiente manera. Impondrá una multa la cual equivale al 50% del salario básico unificado, habiendo una excepción para el literal C, antes de expuesto, el cual se refiere a las declaraciones de importación, exportación o reexportación realizadas por el agente de aduana. Importador o exportador en las cuales se cometa un error en la transmisión de datos. Si el valor en aduana de la declaración es inferior a 10 salarios básicos unificados, la sanción solo será del 10% del salario básico unificado. Gracias. ¿Quién me recuerda una falta reglamentaria, por favor? De las que acabamos de revisar. ¿El error en el manifiesto? Sí. Paul, ¿me ayuda con otra, por favor? Gracias, Armando. Karen, ¿me ayuda, por favor, con otra falta reglamentaria de las que acabamos de ver, por favor? Por
No vi las diapositivas del licenciado Mejalí, pero no sé si es que el envío tardío de la información por parte de la consolidadora es una falta reglamentaria. No sí, cuando no se sube. Aquí está. De parte del consolidador, la que usted acaba de mencionar, ¿sí? De forma tardía es considerada una falta reglamentaria. Gracias, Karen. Ahora vamos a hablar acerca de las contravenciones. Como decíamos, una contravención se define como la acción o efecto de obrar o ir en contra de lo que está establecido en un mandato. También se define como falta que es cometida cuando no se cumple con lo que se ordena en la ley. Aquí, contravención. ¿Quién me ayuda con algún ejemplo de contravención, por favor? Una contravención es cuando se declara con otra partida las mercancías o se le pone otra descripción para evitar impuestos. Podría ser, depende en cómo le estaríamos calificando la... ¿Qué tan grave sería la falta, no? Contravenciones. ¿Algún otro ejemplo? Igual que no fuere dentro de la de lo aduanero. Por favor, ¿alguien más que me ayude? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puede ser una contravención permitir el ingreso de personas a las zonas primarias aduaneras sin cumplir con los establecimientos del reglamento aprobado por la directora o el director general? Sí. También puede ser. Gracias. A ver, vamos a ir viendo aquí las contravenciones aduaneras. Permitir el ingreso de personas a las zonas primarias de aduaneras sin cumplir con lo establecido en el reglamento aprobado por la directora o director general. Aquí, en este caso, sería sancionado con un salario básico unificado, ¿ya? También tenemos transmitir electrónicamente en forma tardía, total o parcial el manifiesto de carga por parte del transportista, efectivo operador del medio de transporte. Aquí la sanción es mucho más alta, ¿no? Podemos ver que son 5 salarios básicos unificados. Tenemos también la entrega fuera del tiempo establecido por la administración aduanera de las mercancías obligadas a descargar. Igual, son 5 salarios básicos. Por lo general, dentro de la aduana todo se maneja con tiempos, ¿no? Tiempos establecidos. La mercancía no podría estar más de un tiempo determinado en los almacenes temporales, por ejemplo. Sí, tampoco podrían estar sin de ser descargados. Todo eso se va contemplando en una contravención. También tenemos otra contravención, entregar información calificada como confidencial por las autoridades respectivas por parte de los servidores públicos de la administración aduanera sin perjuicio de las demás sanciones administrativas a que haya lugar. Igual aquí son 5 salarios básicos unificados. Por lo general son 5 salarios. Solo la primera contravención podemos ver que es solo un salario básico unificado.
También tenemos no entregar el listado de pasajeros o a la administración aduanera por parte del transportista hasta antes del arribo o de la salida del medio de transporte. Ahí también estamos incurriendo en una contravención. ¿Sí? Igual son 5 salarios básicos unificados. Tenemos cuando el transportista no entregue a la administración aduanera mercancías contenidas en los manifiestos de carga, salvo que hubiera sido autorizado por la administración aduanera, caso en el cual la mercancía deberá entregarse en el distrito efectivo de arribo, quedando sujeto el transportista a la sanción respectiva si incumpliere con la entrega. ¿Sí? Aquí estamos hablando que el transportista tiene que entregar, descargar la mercancía tal cual conste en el manifiesto de carga. No puede estar menos ni más tampoco. Siempre tienen que ser exactos con los manifiestos de carga. Tiene que ser igual el manifiesto con la mercancía. Aquí la sanción es mucho más alta, ¿ya? Estamos hablando de 10 salarios básicos unificados. También tenemos obstaculizar o impedir acciones de control aduanero, ya sea por actos tendientes a entorpecer la actividad del Servicio Nacional de Aduana o por negarse a colaborar con las investigaciones que se realicen. ¿Quién me puede dar un ejemplo aquí? ¿Qué sería obstaculizar o impedir el control aduanero? No sé, ¿qué se niegue a hacer el aforo? Sí. Sí, gracias, Armando. ¿Han visto en las noticias cuando ha habido persecuciones, que cruzan el puente de Rumichaca los camiones y no quieren que se les haga la respectiva revisión? Entonces, ahí, ¿no? Está obstaculizando y no permite que se realice la revisión que el Servicio Nacional de Aduana está pidiendo. Una consulta ahí sobre este tema. Uh-huh. Y recién nada más hubo un reportaje sobre una persona, no sé si fue en Rumichaca. Bueno, fue lo siguiente, que la persona estaba teniendo un camión con mercadería. Uh-huh. Pero le para lo que es la Policía Nacional, le hace un seguimiento al transportista, al camión, y le para a la Policía Nacional. No le para lo que son los que trabajan para la aduana, sino la Policía Nacional. Yeah. ¿Es normal eso que hagan? ¿O tienen que ellos tener algún documento para pararle? Porque supuestamente le paran por la mercadería que ellos, la Policía Nacional, argumenta que la mercadería es incilta, o sea, ilícita, debido a la mercadería que te deja. Sí puede, la Policía Nacional sí puede hacer eso, porque para que la Policía Nacional le haya estado siguiendo, es porque ya hubo, tal vez alguien le dio aviso. Puede pasar que dan aviso, por ejemplo, hablemos de guaquillas también, ¿ya? Muchas veces en los transportes, por ejemplo, transporte Santa va a guaquillas, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces ahí también se ha dado casos que van bastantes comerciantes. Entonces, ellos traen su mercadería, ¿no? Entonces, la policía, por lo general, está en la calle, ¿no? Hablemos así, en las carreteras. Entonces, ellos sí tienen la potestad de hacerles parar a los vehículos y detener la mercancía si los propietarios no justifican. Allá. Listo, gracias. Hubo el caso que, a ver, hace unos 2 meses fue, que había salido un transporte Santa desde Guaquillas. Y recién aquí en la altura de, me parece que del Cantón Colta, por Chimborazo, ahí les hicieron parar recién. Y ahí les retiraron la mercancía hasta que puedan justificar las facturas y todo. Entonces sí puede hacer eso la policía. ¿Sí?
Ok, listo, gracias. Seguimos. Tenemos incumplir con los plazos de transbordo o reembarques por parte del propietario, consignante, consignatario o transportistas. ¿Sí? Como les decía, aquí se maneja con tiempos. En eso debemos ser muy cuidadosos. Por un día ya podríamos estar incurriendo en una contravención. ¿Sí? Tenemos que ser muy precavidos en ese sentido. Igual ahí son 10 salarios básicos unificados. Ahora vamos a hablar de los delitos aduaneros. Como indicábamos al comienzo, la contravención es algo leve, ¿no? Y el delito ya es algo más grande, más grave, ¿sí? Delito aduanero. Consiste en el ilícito y clandestino tráfico internacional de mercancías. Aquí es todo acto, simulación, ocultación, falsedad o engaño que induzca a error a la autoridad aduanera, realizadas para causar perjuicio al fisco, evadiendo el pago total o parcial de impuestos o incumplimiento de normas aduaneras, aunque las mercancías no sean objeto de tributación. Por ejemplo, el omitir. Aquí entraría lo que algún compañero mencionaba, no declarar la mercancía que realmente se está importando, ¿no? Al no declarar, por ejemplo, una mercancía que tiene que pagar de impuestos, yo que sé, un 30%, y le tratan de acomodar en otra partida arancelaria, que solo es tal vez el 15%, estamos entrando en delito aduanero, ¿verdad? ¿O creen que es solo una contravención? No, ya sería delito eso. Sí, ¿no? Porque ya se le está perjudicando al Estado. Porque estamos evadiendo el pago. Así sea en pocas cantidades, pero estamos evadiendo. Así, como dice aquí, aunque las mercancías no sean objeto de tributación, deben ser las declaraciones transparentes para no entrar en lo que es un delito aduanero. Dentro de los delitos aduaneros tenemos dos tipos. El primero, estamos hablando de contrabando ya. A ver, contrabando. ¿Quién me ayuda con la lectura de qué es contrabando, por favor, de esta diapositiva? Contrabando. Se ha sancionado con prisión de 2 o 5 años, multa de hasta 3 veces el valor en aduana de las mercancías objeto de delitos y la incautación definitiva de las mismas. La persona que, para evadir el control y vigilancia aduanera sobre mercancías cuya cuantía sea superior a 10 salarios básicos unificados del trabajador en general, realice cualquiera de los siguientes actos. A. Ingreso o extraiga clandestinamente mercancía del territorio aduanero. B. La movilización de mercancías extranjeras dentro de zonas secundarias sin documento que acredite la legal tenencia de las mismas, siempre y cuando no pueda justificarse el origen lícito de dichas mercancías dentro de 72 horas posteriores al descubrimiento, salvo prueba en contrario. Gracias, Karen. Como podemos ver aquí, hablamos de prisión, ¿no? En lo que eran contravenciones, solo eran multas, en dinero, ¿ya? En cambio, aquí ya estamos hablando de prisión. Como indicábamos, el delito sanciona faltas graves. Como dice aquí, la prisión es de 2 a 5 años, dependiendo la magnitud de cuál haya sido la circunstancia en la que se le encontró. También, como dice aquí, tenemos un tiempo establecido para presentar, facturas, más que todo la factura.
y que esté pagando los tributos, sea para ingresar al país, ¿no es cierto? Si usted estuviera ingresando por el puente de Rumichaca, qué sé yo, va en su vehículo e ingresan, yo qué sé, unas 10 laptops, unos 5 televisores, unos, qué sé yo, unos 10 celulares, ¿de qué estaríamos hablando ahí? Y no están pagando tributos. Quieren pasar ustedes sin pagar tributos, sin declarar. ¿En qué estaríamos incurriendo ahí? En contrabando. Correcto, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué pasaría? Lo que nos indica aquí, las mercancías se les retirará, ¿sí? Le incautarán hasta ver que cumpla, si desea cancelar, la autoridad en ese momento, ¿qué le designa, no? ¿Qué le dice que puede hacer dependiendo, como digo, dependiendo la magnitud de el monto más que todo? ¿Cuál es el monto en el que se estaba incurriendo la falta? A ver, aquí tenemos otras más que son considerados contrabando. Cargue o descargue de un medio de transporte sin ninguna autorización de mercancías no manifestadas, siempre que se realice sin el control de las autoridades competentes. ¿Sí? Aquí estamos hablando que, por ejemplo, al momento de cargar la mercancía, estamos incluyendo mercadería que no están manifestadas, ¿no? Y que no está obviamente autorizadas por las autoridades competentes. También tenemos, dice, ingrese pues al territorio nacional mercancías de una zona especial de desarrollo económico o sujeta a un régimen especial sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en este código. En la clase anterior hablábamos de los regímenes especiales. Entonces, aquí también estaríamos incurriendo en una falta dentro del contrabando, ¿ya? Porque no se estaría cumpliendo para ingresar a un régimen especial. Si recuerdan, habían ciertos requisitos, plazos igual. Entonces, de eso se habla aquí. Dice, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el código. Dentro, obviamente, del régimen especial que se haya intentado ingresar la mercancía. También tenemos desembarque, descargue o lance en tierra, mar o en otro medio de transporte mercancías extranjeras antes de someterse al control aduanero, salvo los casos de arribo forzoso. ¿Cuál creen ustedes que podría ser un arribo forzoso? Cuando el medio de transporte tenga que aterrizar por alguna emergencia, tal vez mecánica. Sí. Ese es un caso forzoso, ¿sí? Salvo ahí se podría, o sea, estar exento de que sea sancionado bajo este literal. También tenemos ocultar por cualquier mecanismo mercancías extranjeras de naves, aeronaves, vehículos de transporte o unidades de carga sin que se haya sometido al control de las autoridades aduaneras. Yo creo que sí hemos de haber visto en las noticias, ¿no? Salen que en un medio de transporte hubo que pusieron doble fondo o adecuaron los vehículos para ahí introducir mercancía. ¿Sí hemos escuchado, chicos? Ya, entonces, en eso nos referimos en este literal, ¿sí? Si tal vez nosotros deseamos de
yo que sé, importar o transportar cualquier mercancía que necesite algún tipo especial, alguna adecuación del transporte, siempre tiene que ser sometido al control, ¿no?, de las autoridades. No podemos nosotros hacer algo bueno, o sea, algo que parezca bueno, pero que es malo, ¿no? Seguimos, chicos. Otro que se considera dentro de los delitos aduaneras, tenemos la defraudación aduanera. Son los dos únicos que se establecen, o sea, que se les considera delitos aduaneros. ¿Cuáles eran, chicos, los dos delitos aduaneros? Rodrigo, me ayuda, por favor, nos recuerda cuáles son los dos delitos aduaneros. El contrabando era uno. Sí, gracias. ¿Cuál es el otro? Y el otro. Ahorita vamos a ver, ¿sí? Estamos en defraudación aduanera. Son los dos que se consideran delitos aduaneros, ¿ya? Gracias, Rodrigo. A ver, defraudación aduanera. Será sancionado con prisión de 2 a 5 años y una multa de hasta 10 veces el valor de los tributos que se pretendió evadir. La persona que perjudique a la administración aduanera en la recaudación de tributos sobre mercancías cuya cuantía sea superior a 150 salarios básicos unificados del trabajador general, y siempre que éstas deban satisfacer tributos al comercio exterior a través de cualquiera de los siguientes actos. Tenemos A, importe o exporte mercancías con documentos falsos o adulterados para cambiar el valor, calidad, cantidad, peso, especie, antigüedad, origen u otras características como marcas, códigos, series, modelos. En el presente caso, el ejercicio de la acción penal no dependerá de cuestiones perjudiciales cuya decisión competa al fuero civil. Aquí se pueden dar los casos, ¿no?, que para pagar menos tributos se puede hablar con la persona que estemos haciendo las negociaciones y se le puede decir, no, como dice aquí, no, aquí le de cambiando, yo qué sé, la marca o las características, porque por ciertas características, por una característica puede bajar o puede subir la tarifa, ¿no?, del arancel. Entonces, se ha dado los casos que vienen con otras características, obviamente, para querer pagar menos impuestos. Tenemos también, simule una operación de comercio exterior con la finalidad de obtener un incentivo o beneficio económico, total o parcialmente, o de cualquier otra índole. Aquí, ¿ustedes creen que en este literal, si yo trajera, digamos, una persona con discapacidad, trae un vehículo, pero no lo trae para uso de ella, sino para comercializarlo, qué creen que pasaría? Fabián, ¿me puede ayudar usted, por favor? Puede ser que le sancionen, pero en mi opinión, como la persona que ya trajo el vehículo, está su nombre todo. Que si ella lo utiliza 1 mes, 2 meses, lo puede tranquilamente vender. Así sea un día, lo puede vender y tranquilamente no pasaría nada, no habría ninguna sanción. Pienso yo. Gracias, Fabián. En este caso, cuando usted trae un vehículo, o sea,
con discapacidad no lo puede vender enseguida. Tiene que pasar un tiempo. No estoy segura cuánto tiempo es, pero no es enseguida. Ni mucho menos que llegue acá el este y usted venderlo, porque estaría incumpliendo en una falta a usted. Por eso dice. Creo que son 5 años. 5 años que no sí. puede vender el vehículo, no puede comercializarse. Sí, Armando, sí, 5 años. No estaba segura, gracias. Entonces, no es que usted lo puede ingresar y lo ven. Ahí está hablando de aquí, porque dice, con la finalidad de obtener un beneficio económico, porque cuando usted trae un vehículo, viene exonerado, ¿no? De los impuestos. Entonces, ahí está usted teniendo un beneficio. Pero si usted incurre en que lo vende enseguida, ahí estamos cometiendo una falta, ¿sí? Seguimos, chicos. Tenemos otra. No declare la cantidad correcta de mercancías. Lo que estábamos indicando, ¿sí? A veces tratan de acomodar la mercancía como más se pueda y todo. ¿Para qué? Para tratar de evadir los impuestos. Entonces ahí estaríamos incurriendo en un delito también, ¿sí? También tenemos oculte de dentro de mercancías declaradas o otras mercancías sujetas a declaración. Aquí dice oculte dentro de mercancías declaradas. Aquí se da que, por ejemplo, dentro de los pallets donde vienen las mercancías, ingresan otras mercancías que no están dentro de del manifiesto de cargo de la declaración aduanera, ¿sí? O sea, estamos ahí adicionando otras mercancías. Estaríamos aquí también incurriendo en otro delito. Tenemos, obtenga indebidamente liberación o reducción de tributos al comercio exterior en mercancías que según la ley no cumplen con los requisitos para gozar de tales beneficios. ¿Ya? Obviamente siempre en ciertos lugares hay que aparece alguna persona y le dice, no, yo le puedo ayudar en esto para que usted pague eso, pero no es así tan fácil, ¿sí? Como puede darse que se den los diferentes aforos que existen, puede haber un aforo, pero muy minucioso, en el que le revisan, pero hasta lo mínimo, mínimo de la declaración ahí que tienen con la mercancía en físico, como puede darse también que a veces no revisen tan bien y puede pasar. ¿Ya? Entonces, todas estas situaciones tenemos que ir analizándole bien y tener muy en cuenta el momento de realizar una importación. Tenemos también venda, transfiera o use indebidamente mercancías importadas al amparo de regímenes especiales o exoneración total o parcial sin la debida autorización. Aquí también entraría lo que hablábamos de los autos, ¿no? La exoneración total o parcial son los regímenes especiales que estábamos hablando en la clase anterior. Ahí dice venda, transfiera. No hay cómo hacerlo, como dijo Armando, son 5 años en los que puede recién vender el vehículo. También tenemos viole o retire sellos, candados u otras seguridades colocadas en los medios de transporte, unidades de carga, recintos o locales habilitados como depósitos temporales, siempre que se te determine faltante total o parcial de las mercancías. En este punto, no es que uno puede ir, cojo y rompo candados, saco los sellos que hayan puesto al momento del embarque. Eso no hay cómo hacer, ¿sí? Ahí estaríamos también incurriendo en un delito. ¿Sí? Eso es, chicos. ¿Alguna duda, alguna inquietud que haya quedado acerca de los delitos, contravenciones, faltas reglamentarias? Fabián, tal vez me puede ayudar con una contravención. ¿Nos recuerda una contravención, por favor?
Fabián. Estoy un poco. Sí, sí. ¿Ahí me escucha? Sí, sí, le escucho, Fabián. Ya estoy un poquito medio mal con el internet. A ver, una contravención de la que vimos anteriormente puede ser la entrega fuera del tiempo establecido por la administración aduanera de las mercancías obligadas a descargar, que es el 5 salarios básicos unificados. Ya, gracias, Fabián. Ya. Gracias. A ver. Karen, ¿me puede ayudar usted tal vez? ¿Cuándo, en qué caso estaríamos hablando de contrabando? Cuando no declaramos los documentos, o sea, cuando no declaramos la información real. Así es. Gracias, Karen. ¿Y quién me ayuda en defraudación aduanera? ¿En qué momento estaríamos entrando en una defraudación aduanera? Sería el contrabando. No. Decíamos que los delitos aduaneros son dos. Estamos clasificados en dos. El contrabando y la defraudación aduanera. ¿Sí? Son dos cosas que van, o sea, son dos cosas diferentes. Se clasifican en dos, como digo, contrabando y defraudación aduanera, los que son considerados como delitos aduaneros. ¿Sí? Sería no declare la cantidad correcta de la mercancía. Sí, exacto. Aquí tenemos una, lo que dice importe o exporte mercancías con documentos falsos también, ¿no? Porque no estamos declarando lo que realmente estamos importando. ¿Sí, chicos? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿No hay ninguna duda, chicos? ¿Todo está claro? Sí, ingeniera, por mi parte sí. Chicos, por favor, igual estas diapositivas no están en la plataforma. Si gustan, igual para pasarlas, para que puedan tener, para que puedan estudiar. Pienso que se les va a hacer más fácil. Sí, por favor, ingeniera, ayúdenos con esas infracciones, esas diapositivas, por motivo que como yo ingresé un poquito pasado la hora, entonces no pude tomar las fotos, las primeras diapositivas. Ya verán, yo les voy a poner este momento mi número, por favor, y alguien me envíe igual un mensaje y yo les envío el archivo y se comparten entre ustedes, ¿ya? Ya les coloqué mi número. Me envían un mensaje, por favor, y yo enseguida les envío el archivo con las diapositivas. Es lo mismo que está en la plataforma, tratándole de resumir lo más posible, lo mejor posible, ¿sí? Ya, chicos, por favor, pueden prender las cámaras, por favor, sí, para ustedes la lectura. Ya, chicos, entonces, eso sería todo por el día de hoy.
Nos estaríamos viendo, me parece que es el día viernes. Pues, ingeniero, una consulta. Dígame. Sobre el tema de los de las tareas que tenemos en, para hacer con usted, ¿cuántas hojas sería? ¿Dos hojas, tres hojas? ¿O de acuerdo a la consulta que tenemos ahí, tenemos que dar una explicación? Esa es mi inquietud. No, porque no le veo que en la tarea primera le veo que hay 5 preguntas, entonces, obviamente la pregunta se le investiga todo eso y se le saca un resumen, pero lo ideal sería ver máximo cuántas hojas se le puede presentar. No les puedo poner un número de hojas, sí. Lo importante es que la investigación, el trabajo esté, o sea, le hagan, ustedes más que todo entiendan, sea un resumen concreto, ¿sí? No les puedo pedir ni 5 ni 10 hojas, siempre y cuando esté bien, o sea, concreto, nada más. Dice, ingeniera, muy amable por su aclaración. Gracias. Ya, entonces chicos, eso sería todo. Les agradezco. Nos estaríamos viendo a la próxima clase. Muy amable, gracias, ingeniera. Buenas noches con todos. Buenas noches, ingeniera. Muy amable, gracias. Gracias.